Castillo Jaramillo, él es politólogo, periodista, abogado. El título de la ponencia: Sociedad Civil, Medios de Comunicación y Poder Político en el Gobierno de Ollanta Humala. Adelante. Buenas noches. Jaime del Castillo los saluda. Y sé que están cansados, sé que están agotados, es una jornada larga. ¿No? Porque puedo hablar 3 horas, así como en la mañana. Bien, el tema es sociedad civil, medios de comunicación y poder político en el año 2013. Quiero ser concreto. Si Gregorio Santos y Cajamarca estuviese aquí en Lima, Ollanta Humala ya estuviese fuera del poder. ¿Le parece que con esta observación podemos girar, no es cierto, el análisis? Y lo que les vengo a pedir a ustedes es un cambio de mentalidad. O sea, no es la cuestión de decir me engañaron, ¿no? Burlaron mi confianza, etcétera, etcétera. Estamos en Lima. Y en Lima es la cuna del criollismo, ¿no es cierto? Es la cuna del avivato, ¿no es cierto? Disculpen la palabra, del pendeivis, ¿no? Es Lima, ¿no? Entonces, quiero ser lo más claro, como comunicador esa es mi responsabilidad. Entonces, cuando yo escucho decir me engañaron, me estafaron, no. Es que Gregorio Santos tiene bases poderosísimas, de las cuales conoce mucho Antolín Huáscar, a quien todos estamos agradecidos 1 millón por acogernos en esta morada. ¿Cuál es la base de Gregorio Santos? Son las comunidades campesinas y la disciplina interna, intracomunal. Los ronderos, exactamente. Segundo, que hay una iglesia católica militante. Nosotros hemos visto a los curas franciscanos hacer volar las sotanas para defender a Marco Arana cuando lo detuvieron, ¿no? Eso es una iglesia militante. Estamos hablando de la necesidad que esté con nosotros Gustavo Gutiérrez, por ejemplo, ¿no? No lo está, muy bien. ¿Cómo debemos actuar? Creo que ahí está el ejemplo. La sociedad civil que maneja Gregorio Santos es una sociedad civil que está trabajando no solamente con el hígado y con el resentimiento, está trabajando con ideas y con conceptos claros y contundentes. Lo que pasa es de que aquí en Lima tenemos el grave problema y también la gran ventaja. Empiezo por el problema. El problema es la división en la cual se encuentra, digamos, los repúblicos, porque todos aquí, los que tenemos DNI, somos repúblicos. Y estamos divididos precisamente porque hay un órgano o hay un, digamos, un poder importante, que son los medios de comunicación, que son los aparatos de reproducción ideológica de los que tienen poder. Eso está claro. Y la ventaja que tiene Lima es que es el bolsón electoral más poderoso. Alan García se esperanzó o se echó sobre el colchón electoral de Lima y Callao, igualmente hizo Fujimori, me equivoco, y le ganaron a las provincias. Eso fue. Entonces, creo que se cae de madura la tesis. Si la resistencia contra un gobierno que ha incumplido sus promesas fuese en Lima, yo creo que Ollanta Humala yo hubiese cambiado 3 gabinetes para empezar, o en todo caso los parlamentarios estuviesen, disculpen la palabra, estuviesen con los pantalones abajo de miedo y estuviesen presionando el impeachment, o sea, sacarlo a Humala por incapaz. Pero como Lima es un bastión electoral que no se moviliza, porque Lima es la capital del criollismo y del sí, hermanito, claro, hermanito, ¿cómo no, cuñado? Sí, claro, mañana voy, ¿eh? Y nunca va.
No es como el comunero campesino, mi padre serrano, ¿no? Donde que dice tal palabra, hermanito, mañana estoy ahí temprano, 4 de la mañana, y a las 4 está ahí. No, Pedro, necesito jornaleros para mañana, 4 jornaleros. Ya, hermano, yo voy mañana, 4 jornaleros. Y están los 4 jornaleros. Entonces, tiene que haber un cambio de mentalidad de parte nuestra, en el sentido que nada vamos a ganar quejándonos, llorando, ¿no es cierto?, mostrando indignación. Eso puede ser un punto, digamos, mínimo. Pero lo fundamental es, por ejemplo, el gesto de todos ustedes como sociedad civil, reconocer que están en un problema. ¿El problema cuál es? Es que este modelo económico neoliberal debió haberse cancelado el 28 de julio de 2011. ¡Punto! ¡Se acabó! El 29 de julio del 2011, después de haber escuchado el mensaje presidencial, inmediatamente la sociedad civil debió haberse organizado y debió haber parado Lima. ¿Me equivoco? Eso es lo que ha hecho el señor Gregorio Santos en Cajamarca. Es algo elemental. No has cumplido conmigo. Tú eres el criollazo, el pendejo que ha venido a engañarme, a decirme que agua sí y oro no. Entonces yo te paro Cajamarca, pues. Y punto. Esa es toda la cuestión. Y ha paralizado Cajamarca. Me han matado 4, mátame 5 más. Porque eso es lo que está diciendo Bambamarca. ¿O me equivoco? Eso es lo que están diciendo los bambachos, porque están desafiando el estado de emergencia con toda claridad, hasta ahorita. Y lo hemos escuchado a Eddie Díaz, hemos escuchado a los líderes bambachos, ¿no es cierto? Hemos visto cargar al señor Gregorio Santos sus muertos, y el pueblo lo ha legitimado. Él es el líder, ahora son héroes nuestros hermanos fallecidos allá. Entonces aquí el cambio de mentalidad que reclamo es el siguiente. Cuando hablo de sociedad civil, estoy hablando de los ciudadanos que desconfían del Estado, que no cumple con sus palabras. Y acá tiene que haber un tajo entre lo que es sociedad civil y lo que es el Estado, ¿no es cierto? Como instrumento de represión, ¿no es cierto? Y como instrumento de enriquecimiento de una élite que engaña al electorado. Lo que acaba de pasar en el PRI es absolutamente escandaloso. El narcotráfico ha tomado México. ¿Y por qué ha tomado México? Porque el PRI gobernó 70 años y prácticamente japan a japa con el narcotráfico se lo quitaron todo. Y para regresar al PRI, ¿qué cosa ha hecho? Entró en pacto con el narcotráfico para hacerle la vida imposible a Felipe Calderón, que por ambicioso le quitó la presidencia al izquierdista Andrés Manuel López Obrador. Y ahora está claro que ese pacto ha sido devuelto porque el narcotráfico le ha entregado el poder a Enrique Peña Nieto. Estamos camino hacia eso, estimados amigos, estimados hermanos. Si es que de verdad Lima no se organiza políticamente, seguimos demostrando nuestra incapacidad como ciudadanos y como repúblicos. Yo seguiré analizando y ustedes trabajando y quejándose. El cambio de mentalidad significa que en primer lugar yo soy sociedad civil y yo soy el que alimento al partido político de sinvergüenza o también de líderes honestos. Sociedad civil significa que yo soy el que le pago el sueldo al policía, le pago el sueldo al burócrata y le pago el sueldo al congresista. Y que por lo tanto yo debo tener el control y es mi obligación tener el control. Porque así está en la constitución política y yo no vengo a subvertir nada. Porque ahí está. ¿Qué dice la constitución política? Que el Perú es una república democrática. ¿Sí o no? ¿Y qué cosa es entonces una república democrática? Una república es precisamente cuando es manejada por sus ciudadanos, por todos los que tienen DNI. Y si Lima es el mayor bolsón electoral, ¿qué estamos esperando para apoyar a Gregorio Santos y a todos los hermanos que están ahorita, digamos, pasando momentos difíciles y asesinados? Lo que pasa es que los provincianos, yo soy provinciano, ustedes saben, soy chiclayano, cuando venimos a Lima nos alimeñamos, pues.
y nos volvemos también insensibles y nos volvemos indiferentes, ¿no es cierto? ¿No? Nos hacemos de la vista gorda, ¿no? Y engrosamos nuestros grupos intra, ¿no es cierto? Nuestra familia o nuestros grupos de paisanos y punto, y se acabó. Lo demás no se ve manito. Ese es el problema. Y eso sabe el político, pues. El político es astuto. Es como el delincuente, ¿no? El delincuente para asaltar tiene que ser inteligente. Es hábil, ¿no? Te gana la moral y te asalta, pues. Porque cuando uno se le enfrenta a un delincuente, el delincuente no es tonto. Sobre todo cuando está solo. ¿No es cierto? Y eso lo sabemos. Entonces, cambio de mentalidad es fundamental. Sociedad civil, uno, versus el Estado, ¿no es cierto? Hasta que el Estado cumpla sus promesas como debe ser, ¿no? La sociedad civil no se va a potenciar en la medida en que el Estado, ¿no es cierto? El Estado no cumpla con lo que nos ha prometido, y ahí está en la constitución política. Muchas cosas incumplidas. Los derechos sociales, la tercera generación de los derechos humanos, por ejemplo, están incumplidos, para hablar en términos generales. Segundo punto de vista, el tema de los partidos políticos. Los partidos políticos son organismos que nos dividen. Nos dividen. Ahora tenemos un ejemplo fundamental como Ollanta Humala y el Partido Nacionalista. Ya se le dio la confianza, muy bien, dice un viejo dicho chino. Si me engañaste la primera vez, es tu culpa. Si me engañas la segunda vez, es mi culpa. Y si me engañas por una tercera, también es mi culpa. O sea, yo soy el tonto por dejarme engañar. Punto, se acabó el tema. O sea, cambio de mentalidad en el sentido de que los partidos políticos ya no representan a la sociedad. Y que el partido político solamente sirve para satisfacer los intereses de una cúpula, ¿no es cierto?, o de un grupo familiar dueño de un partido. Claro, esto va a traer sus problemas, pero cuando hablamos de cambio de mentalidad, estamos hablando de cambio de mentalidad. Es como aquel que estuvo enamorado de la princesa de sus sueños, o la chica enamorada del príncipe azul, y resulta pues que el príncipe azul era tremendo mujeriego, tremendo gañán, patrulo y además homosexual. Entonces la chica entra en crisis, ¿no es cierto? Depresión, crisis, y hay mujeres que toman posiciones radicales, ¿no es cierto? Y dicen, no más me vuelve a engañar un sinvergüenza. ¿No? Entonces, lo que hay que hacer nosotros es precisamente cortar, ¿no? Cortar con las malas costumbres, mucho cuidado. Entonces lo que tenemos que hacer es cortar con esa vieja mentalidad, que los partidos políticos son necesariamente un instrumento legal, ¿no? Por eso es que los delincuentes políticos alquilaban los partidos, los famosos vientres de alquiler. ¿Sí o no? Hasta el mismo Ollanta Humala y el mismo, claro, el mismo Toledo llegó con vientre de alquiler, ¿o me equivoco? Está claro, ¿no? O sea, si la sociedad civil es astuta, es hábil y sobre todo tiene poder y se hace respetar, los partidos políticos van a venir solos y van a decir, por favor, vengan acá, nosotros le damos el aparato legal. Y yo siempre no me canso de poner un ejemplo real. El señor Rafael Correa es un izquierdista católico que llegó sin lista parlamentaria al poder y demostró una muñeca terrible. Y aquí está Antolín, que conoce bien esto. Y Lucio Gutiérrez también apareció como un ollantita y lo sacaron, salió fugado a Río de Janeiro. Y el loco Bucarán, que agarraba, ¿se acuerdan ustedes?, a chicotazos y hacía locura y media, también salió robándose varios millones de dólares hacia Panamá, ¿recuerdan? Entonces, si la sociedad civil no decide expandir sus redes y hacer puño y hacer poder, seguiremos quejándonos por siempre jamás. ¿Correcto? Cada uno de nosotros es sumamente valioso. Cada uno de nosotros, contabilice su familia, sus vecinos, su grupo de trabajo, sus redes. Cada uno de nosotros es poderoso en sus relaciones aquí en Lima. Y se puede hacer un trabajo
de transformación en base a la realidad, no en base a lloriqueos, ni en base a lamentos y estafas. Entonces, la sociedad civil debe estar en el corto plazo aquí en Lima en una sola, digamos, en un solo objetivo. ¿Cuál es? La resistencia. ¿La resistencia ante qué? Ante el incumplimiento de las promesas electorales. Porque se está prolongando un modelo económico que el pueblo mayoritariamente ha rechazado. Y estamos perdiendo el tiempo. Yo creo que lo que sí estamos ganando tiempo es en organizarnos y en cambiar de mentalidad. Segundo, el tercer aspecto que tenemos que... el otro tema es de medios de comunicación social. Para no alargar mi aporte, Cristina Fernández ha hecho una gran transformación ahí en Argentina. Los medios de comunicación social los ha democratizado, ha repartido señales FM en muchas provincias allá en Argentina. Y eso le valió a ella salir elegida, ¿no? La primera mujer, ¿no es cierto?, presidenta, ¿no es cierto?, en Sudamérica, ¿correcto? Que tiene problemas en Argentina, todo gobernante lo tiene, pero ella tiene bien firme el timón. Y sabe para dónde va. Nacionalizó las AFP, tienen otro nombre ya, las nacionalizó. ¿Y por qué no se hace eso acá? ¿No? Entonces, por eso, trabajemos con serenidad, ¿no? Yo creo que es lo importante, ¿no? Ya me engañaste, ya me estafaste, está bien, pues hermanito, ahora me toca a mí, ¿no? Ahora me toca a mí, yo te voy a responder, ¿no? Déjame, pues, me toca, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es que seguir organizándonos, y esta idea de Antonio me parece genial, ¿no? La ciudad y el campo. Si nosotros como vecinos de Lima, como sabedores de que aquí en Lima está el bolsón electoral más poderoso, y no nos constituimos como en el Parlamento, por lo menos en una minoría que sea importante o clave, entonces estamos mal como republicanos y como políticos y como ciudadanos. Tenemos que organizarnos en los distintos distritos de Lima y tenemos que seguir trabajando temas mes a mes, ocultando qué vamos haciendo, ocultando la realidad, fijándonos tareas y haciendo saber al gobierno, ¿no es cierto?, limeño, al gobierno distrital y al gobierno nacional, que nosotros los estamos vigilando y que nosotros no vamos a, como se dice en criollo, no vamos a arrugar y que vamos a seguir firme. Entonces, los medios de comunicación social, por ejemplo, tenemos la obligación de presentar y a la instancia pertinente nuestro pedido de que debe democratizarse, porque el pueblo necesita sus medios de comunicación social. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto ha sufrido Jaime del Castillo para sacar su programa Yo Se Opino? Y esto fuera del aire más de un año, ¿no? Y para juntar 1.500 soles mensuales, ¿no? Gran problema. Entonces, pero el Estado sí puede asignar a los distritos, a las organizaciones civiles, señales. Y eso hay que pedirlo. ¿Por qué el temor de pedirlo? Hay que pedirlo y hay que solicitarlo. Porque el pueblo peruano ahora ya no cree en esta prensa grande. Ya no cree. Responsable que seriamente considere que la prensa grande nos están informando bien y objetivamente. ¿Correcto? Y el pueblo peruano políticamente ha rechazado a la prensa grande en varias oportunidades. Por ejemplo, a Bailey, ¿no? Todos le hemos puesto el mote de sicario mediático en las últimas elecciones. O sea, ¿por qué ir con hipocresías y con cinismo? Eso es lo que yo digo. El cambio de mentalidad va cuando nosotros hablemos las cosas directamente y sin tapujos. Este sistema de medio de comunicación social, señor Ollantumala, debe ser cambiado y debe ser democratizado para el bien de la República Peruana. Hay que decirle de forma directa, ¿cuál es el miedo? El pueblo lo pide y el Congreso tendrá que hacer algo al respecto. Pero con estos medios de comunicación social, la verdad de las cosas, nuestra República seguirá purulenta. Poder político en el año 2013. Si la verdad de las cosas, que yo considero como analista político que el presidente de la República no tiene salida, está encajonado. Él no va a regresar jamás a la izquierda, es imposible. Y así regrese,
ya no va a tener la acogida que tuvo. O sea, en estos momentos Ollanta Humala solo ha elegido el camino del paria político. Ni su familia, por último, lo quiere. ¿Me equivoco? Claro. Punto. Se acabó. Ese es el tema. Por lo tanto, el año 2013 se va a poner muy espinoso, muy duro y muy difícil. Y también muchos pecadores de incautos van a salir para tratar de sorprendernos. Y si no elegimos nuestro foro, no elegimos nuestro podio y no elegimos nuestros legítimos voceros y representantes, vamos a ser también parte del engaño nuevamente. Y esto implica empoderamiento de la sociedad civil con un cambio de mentalidad. Para empezar, de los partidos políticos, hermanito, tú eres de un partido político, al fondo hay sitio, hermano. ¿Correcto? ¿No? Tú eres aprista, fujimorista, sí, está bien. Al fondo hay sitio, hermanito, anda al fondo. Déjanos acá a los ciudadanos y a los políticos. Eso es el cambio de mentalidad. No ir a dividir, a cuchillar, a matar. No, eso no corresponde. Hay que trabajar con racionalidad, con frialdad. Y eso implica que muchas cabezas piensan mejor, como el día de hoy, por ejemplo. Yo puedo estar equivocado, pero yo sé que ustedes hablan conmigo, me dicen, Jaime, esto está mal o esto está bien, y uno va trabajando cosas. Entonces, eso es importante. El poder político para el año 2013 debe continuar en la sociedad civil, porque como he dicho en Radio Moderna, en mi programa, donde ustedes me acompañan y yo les agradezco mil, el que está cortando el jamón ahorita en el tema político es Gregorio Santos. Él es el que con inteligencia, con madurez, con cálculo político, porque no en vano han pasado 3 décadas de política práctica que ha ejercido el señor Gregorio Santos, 30 años no pasan en vano, las canas no salen por gusto, ¿no? Dejan enseñanza. Entonces, a pesar de ser considerado y yo haberlo criticado, ¿no es cierto?, por su posición de extrema izquierda, sin embargo ha demostrado pues, que tiene cintura, que tiene muñeca y que tiene, ¿qué cosa? Lo más importante, no se olviden, capacidad de movilización. Y el que tiene capacidad de movilización es político. Y el que no lo tiene es un chistoso más. Punto. Se acabó el tema. Así es. ¿No? Entonces, ustedes, por ejemplo, ahora, ¿cuántos partidos quisieran tenerlos a ustedes sentados en sus bancas? El Partido Nacionalista ahora está vacío. Los locales del Partido Nacionalista están vacíos. El Servicio de Inteligencia mañana lo va a seguir. Antolín Huáscar está convocando. ¿No? Es un líder. Y efectivamente es un líder. Y todos ustedes son líderes. Entonces, el poder político en el año 2013 se va a poner muy difícil para Ollanta Humala. Por eso es que están peleando la presidencia del Congreso de la República, porque es muy posible que, como en el caso de Valentín Paniagua, el presidente del Congreso pueda asumir la presidencia de la República. Y lo digo con toda serenidad, ¿no? Porque esto se va a dar, ¿no? Nosotros creo que no estamos dispuestos a acompañar a Ollanta Humala, así diga la verdad, porque lamentablemente ya nos engañó. Hay que ser sincero, ¿no? Así diga la verdad, ahí nomás, hermanito. Muchas gracias. Gracias, hermanito. Deja tu gaseosa ahí nomás que no tengo sed. Gracias. Es así, de sencillo y de fácil. Entonces, ¿para qué nos vamos a engañar? Él sabe que es así, la política es así. Hoy día te apoyan y mañana te abandonan. Es parte del quehacer político. Entonces, hay que reunirnos en agosto. Creo que Vladimir Peña, a quien yo le tengo mucho aprecio, mucho cariño, un periodista de gran calidad, fue mi jefe de información en el Perú Noticias, muchos siguieron el programa y él fue el responsable por todo el material informativo. Y creo que para agosto es una buena fecha, estimados hermanos. ¿Por qué? Porque en agosto debemos evaluar el mensaje presidencial y debemos evaluar el gabinete ministerial. Yo creo que es importantísimo eso. Y vengamos con tareas, por ejemplo, inscribámonos el día de hoy, ¿no? Inscribámonos el día de hoy y traigamos más primos, hermanos, vecinos para la próxima reunión, ¿no? Y sigamos creciendo en nuestros distritos y vayamos informando, formemos una central de informaciones. Pero eso sí, como les vuelvo a repetir, sumemos.
no dividamos. A los que son militantes de partidos políticos, pues al fondo hay sitio, hermano, ¿no? Se acabó. Porque también en los partidos políticos hay gente bien intencionada, ¿no? Tampoco se puede decir que todos son mafiosos ni nada por el estilo. También hay gente bien intencionada, pero las cúpulas han demostrado, pues definitivamente, ¿no? Han dejado mucho que desear. No quisiera cansarlos. Yo creo que lo más importante son las preguntas de todos vosotros. Les agradezco y su persistencia. Sé que va a continuar su labor y cambiemos de mentalidad. Yo creo que lo importante es cambiar de mentalidad. Este Congreso de la República, por ejemplo, no sirve. No sirve. Hay que ir a una nueva forma de representación. Por ejemplo, a mí me gustaría ver en el Congreso de la República Antolín Huáscar como representante de las comunidades campesinas, pero en forma directa. O sea, no necesitamos... Debe haber un Congreso donde deben estar, por ejemplo, las universidades, las comunidades campesinas, las comunidades nativas, por ejemplo, el representante de las diferentes etnias y culturas peruanas, directamente. Ahí debe estar en el Congreso. Entonces, esta forma de representación, estimados amigos, ya no sirve. Yo escribí un artículo hace 4 años que dice el Congreso debe extinguirse en democracia. Sigo afirmando eso. Por ejemplo, ese tema de la extinción del Congreso debe ser un trabajo a mediano plazo de nosotros, con una propuesta bien hecha, técnica, profesional, fría y serena. Era una gran transformación, pero hecha realmente de la sociedad y por ustedes. Muchas gracias. Vamos a dar paso ahora a las preguntas en forma ordenada, puntual. Las preguntas, por favor. Primero el caballero, adelante, lo escuchamos. Hacerlo, primera vez, lo hemos escuchado por la radio y nosotros estamos pendientes siempre de sus palabras. Nos educa y yo creo que no vayamos por la rama, yo creo que lo planteado por usted esta noche es importantísimo. De una vez a pasarnos a inscribir y a organizar este movimiento, este grupo humano que tenemos que sacar a luz y tener, ver la evaluación ya de agosto. Sería bueno preguntar muchas cosas de repente, pero lo importante aquí es la organización que usted lo ha manifestado. No hay otra forma de defenderlo. No puede ser que un grupo de delincuentes esté manejando este país y nosotros inermes, con los brazos cruzados, solamente nos quejamos y nos quejamos. Organicémonos ahora y este va a ser nuestro ejército de gente consciente y luchadora que vamos a sacar adelante nuestro país. Tengo más fe, hemos escuchado sus palabras y creo que este movimiento civil, esta sociedad civil, tiene pues ya que defenderse, tiene que actuar. Y la primera forma de actuar es, creo, la organización. Sin organización no hacemos absolutamente nada. Felicitándolo nuevamente, le agradezco y le planteo la necesidad de una vez pasar a organizarnos por ser. Planteo la necesidad. Yo soy profesor y también tengo una profesora, Marta, que está acá, que somos del sur. Quisiéramos liderar o ser los iniciadores de agrupar a toda la gente del sur y de repente a los docentes que hay aquí en este momento. Nos parecería después... vendríamos ya a organizar y a ver qué persona sea la más adecuada, la más idónea para organizar este grupo del sur. Yo creo que también la gente del norte, del sur, y de repente por organizaciones de trabajo, de profesionales, podríamos ir ya modelando. Primero sería de repente lo del cono norte o del cono sur, o del este o del oeste, y luego ya podemos diferenciarnos por grupo de trabajo, por trabajadores, no sé, sería una forma. Yo quisiera que usted, doctor, nos plantee una forma de organización de esta noche. Muy bien, antes de darle el paso al doctor Jesús del Castillo, quisiera preguntar.